Como están todos, tenemos nueva pregunta. ¿Cómo hacer un ganador de peso en casa? Vamos. Muy bien, es una excelente pregunta. Fase de volumen requiere un ganador de peso, principalmente para los ectomorfos. Sí, esos que dicen, no gano de peso, a su puta. Principalmente para ellos. Un ganador de peso lo que es una proteína cargada en calorías. Su principal punto negativo, yo pienso que es muchas veces el precio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la proteína, que es un precio más o menos, excepto en GNC, un precio más o menos, a comparación de que ya cuando queremos comprar un ganador de peso, sí nos quedamos así como de, no mames, cabrón, te cae que vale. Y muchas veces pues, ya nos hemos topado con el label que dice, tómate 4 scoops, tómate 10 scoops al día. Y realmente dices, no te sale. O sea, dices, para que me dure 10 días no voy a comprar un ganador de peso. Y acabo de comprar una proteína y no me la he acabado. Entonces, muchos se topan con esta pared de decir, ya compré una proteína, no me la acabo. Ahora compré un ganador de peso. La solución es muy simple. Los dos funcionan de la misma manera, tanto un ganador de peso de cualquier marca reconocida que quieran o esta opción que es un ganador de peso casero. ¿Por qué te lo digo? Porque los dos van a traer la misma cantidad de calorías. Va a depender mucho el ganar de peso, no en sí el producto, no en sí el suplemento, sino la cantidad de calorías que aumentes durante el día. Entonces, esta es una muy buena opción. Si realmente ahorita andas como bajón de dinero, no quieres gastar tanto, no quieres invertir tanto en un ganador de peso, esta es una excelente opción, cabrón, y te la estoy dando free. Entonces, veamos los ingredientes. Proteína. Este es un solo ejemplo. No, no digan, ay, cabrón, ¿dónde consigo esa pinche proteína? No, no. Esta es solo una opción. Cualquier proteína que tengan, de cualquier marca, de cualquier precio, son 2 scoops. ¿Escucharon? 2 scoops de proteína. Después tenemos milk, leche. La que no les voy a recomendar que es la que sea light. Ahorita, cuando necesitamos ganar peso, no necesitamos la light, la deslactosada tampoco. Entonces, lo que van a hacer es una leche entera o la leche que tiene 2% de grasa, 1% de grasa también es una buena opción. Una excelente opción sería la leche de almendra. Esa sería una excelente, excelente opción. Ya hablaré un video de los beneficios de tomar la leche de almendra. Entonces, de leche sería llenar el shaker, mínimo llenar el shaker. Después tenemos el siguiente ingrediente, crema de maní, mantequilla de maní es, sabe riquísima. De este ingrediente serían 2 cucharadas, ¿escucharon? 2 cucharadas de mantequilla de maní. Vamos a lograr con esto más proteína y más grasas buenas, o sea, ya lo estamos complementando como lo hace un ganador de peso. El siguiente, ahora vamos a las calorías. Tenemos jarabe de chocolate. Puede ser cualquier marca. No la voy a nombrar por obvias razones, pero ya la están viendo en pantalla. Puede ser esa, puede ser cualquiera. Van a ser 4 cucharadas de ese jarabe. En caso de que ya tengan este otro ingrediente, la miel, nada más serían 2 cucharadas soperas bastante, o sea, bastante bien serviditas. En caso de que digas, ¿sabes qué? Ya tengo la miel, no quiero comprar el jarabe de chocolate, es otra excelente opción. Otra excelente opción. Y como último ingrediente, le pueden poner agregar un plátano o le pueden poner un poco más carbohidratos, que sería un sobre de avena, un scoop de avena, como lo quieran ver. Y ya tienen su ganador de peso casero, cabrón. Vuelvo a repetir, van a funcionar de la misma manera. Si te compras un ganador de peso, te va a funcionar. Si te haces este ganador de peso casero, te va a funcionar, cabrón. Aquí el chiste es de que subas tu índice calórico. No ponerle tanta fe a un suplemento que por sí solo no va a hacer milagros. O sea, no. Entonces, sí, decir, sabes que voy a subir mi índice calórico y con el suplemento voy a lograr mi meta. No el suplemento va a lograr esa meta. O sea, hay que poner los pies sobre la tierra, ponerle el valor que tiene el suplemento, pero el esfuerzo va a ser de uno, no va a ser de un objeto inerte. Así de sencillo. Entonces, esta es una excelente opción, cabrón. Te la estoy dando gratis. It's free. Free.
ya sabes si tomarla, ya sabes que es un consejo. Aquí recuerden que este canal es libre de trolls, zona libre de trolls. Pues ahí está, espero que te sirva el consejo. No se les olvide, cualquier duda, cualquier pregunta sobre suplementos, hasta mi correo. Si te gustó el video, dale like en el botón que está aquí abajo. Comparte, debate. Si aún no estás suscrito, tú dices, ¿realmente este cabrón quiere mi suscripción? Pues, ¿qué chingados esperas? Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.